los corazones abiertos de felicidad, informamos que aquí comienza la competencia más importante de la televisión. La número uno en toda Hispanoamérica. Desde la Megateca comienza el Mega Match Siglo XXI. Este es el programa favorito de la juventud. Atención, porque hoy tendremos en esta Megateca, en la primera A, DJ Chowin. Y después tenemos al bebé del reggaetón. Y otros 100 millones de bolívares en la casa encantada de la piscina de este Mega Match. Y atención, porque esos aplausos son porque precisamente desde la Megateca presentamos a la primera gran fiesta. Recibimos directamente de España DJ Chowin con el tema Soao. Mientras DJ Chowin vive, los raperos sufren. Maestro de maestros. Uya. El primero que hizo reggaetón en Venezuela. El que más ha salido de Venezuela. El que más ha sonado, el que en Europa ha gustado. El más importante de Latinoamérica. DJ Chowin, mientras yo viva, ustedes sufren, rapero. Corillo, Super Flow. Flow.
Ha sido en España para Venezuela y el mundo. Bueno, queremos felicitarte porque vienes de una gira por toda Europa demostrando que el reggaetón hecho en casa tiene calidad de exportación. Pero continúa DJ Chowi y ahora nos canta un gran éxito, Valesquita, ¿verdad? Así es, y se llama La Sandalia. Con todos los artistas número uno y los temas más movidos y preferidos de la juventud. 10 minutos comienza esta competencia rumbo a la finalísima por 100 millones de bolívares en este Mega Match Siglo XXI. Los colegios comienzan a competir en este Mega Match Siglo XXI. Y precisamente les presento en este sector a los alumnos, a los chicos y chicas de la Unidad Educativa Privada Colegio Bicentenario de Turmedo, Estado Aragua, hoy defendiendo el color amarillo. Y en este sector están los alumnos de la Unidad Educativa Colegio Madre María de San José, de San José de Tirado, de Estado Guárico, hoy defendiendo el color verde. Y prepárense para una espectacular finalísima en la Casa Encantada de la Piscina. Los alumnos abren las puertas, cumplen la tarea y luego se lanzan a la piscina de pelotas a buscar el tejo. Si sale el tejo rojo, pierden el premio. Si sale el tejo amarillo, se lo llevan. Pero si sale el tejo verde, duplican el premio. Estas son las tareas. En la primera puerta está la dulcería. Allí deberás colocarte el gorro y el delantal y con una manga repostera rellenar todos los profiteroles que se encuentran en la bandeja. Si lo logras, se lleva una batidora, una licuadora y una plancha a vapor. Dale inmediatamente si supera
de la piscina de pelotas para encontrar el tejo. Si sale rojo, pierde el premio. Si sale amarillo, lo conserva. Pero si sale verde, se lo lleva por partida doble. Avanza hasta la siguiente puerta. Allí se encontrará con el laboratorio. Se coloca la bata y los lentes. Deberá llenar 5 tubos de ensayo con un color específico y luego combinar correctamente los reactivos alcalinos que generarán una explosión. Si lo logra, se lleva un magnífico DVD y un televisor. Sale, se sumerge en la piscina de pelotas, se encuentra el tejo. Abre la próxima puerta. Allí se encontrará con el manicomio. Deberá esperar que los 3 alumnos locos logren desatarse de su camisa de fuerza para poder avanzar. Si lo logran, se llevan un espléndido horno de crocas y una cocina. Sale, se sumerge en la piscina de pelotas y encuentra el tejo. Continúa hasta la siguiente puerta y se encuentra con el palacio de las cartas locas. Allí deberá armar una pirámide de cartas con una base de 3 triángulos. Si lo logra, se lleva una estupenda nevera. Sale, se sumerge en la piscina y busca el tejo. Avanza hasta la próxima puerta. Allí se encontrará con el altar. Deberá vestir al alumno con un traje de novia, colocándole zapatos, vestido, maquillaje, pelo y por último el buqué. Si lo logra, se lleva una lavadora y una secadora. Sale y de nuevo se sumerge en la piscina y encuentra el tejo. Abre la próxima puerta. Entra en el sector de la moto. Busca la llave que prende la moto, la que está en el panel. Probándolas una a una, la enciende y gana una espectacular motocicleta. Sale, se sumerge en la piscina, encuentra el tejo. Prueba la llave en la última puerta. La abre, sale corriendo. Hace tocar la corriente al automóvil. Si lo consigue, se lleva el automóvil nuevecito, 0 kilómetros. Atención América, vamos a comenzar la competencia aquí en el Megamax siglo XXI. Y se pone en juego el primer minuto. Mentira. 2 primeros minutos con el acribillado. Así es, recientemente lo estrenamos, Vallesca. Y nuevamente lo ponemos en escena, el juego de los acribillados. Acribillaron a Daniel Enrique y prepárense entonces, Colegio Amarillo y Colegio Verde, para recibir 2 bombazos de agua. Atención, porque aquí los alumnos escucharán una canción que sin advertencia dejará de sonar. Y en este caso, el participante de turno deberá seguir cantando la canción con la letra exacta. Así es, Samir, porque si no lo hacen, si se equivocan, aunque sea en una palabrita, el punto va a ser para el equipo contrario. Y además, se van a tener que colocar en el borde de esta piscina y esperar que los alumnos del equipo contrario los acribillen a bombas de agua. Recuerden que aquí se llevará no uno, sino 2 minutos el equipo que logre sumar la mayor cantidad de puntos. Dicho esto, ¿qué hacemos, Alejita? Estamos listos para lanzar el dado que trae Carolina. Hay que recibir a Carolina con un abrazo. Gracias, bienvenida a mi vida. Ay, Dios mío, qué regalado. Estamos listos. Gracias. Carolina lanza el dado para ver quién comienza. Y comienza el equipo amarillo. Ustedes de por allá, yo por acá, Alejita. No sé cómo se permiso. Bien preparado el primer alumno, ¿cuál es su nombre? Luis Fernando. Luis Fernando, y pedimos a la cuenta de 3 la melodía, a la 1, a la 2 y a la 3. Cucurrucucú. Cucurrucucú. Paloma. Cucurrucucú. No llores. Cucurrucucú. Siga, siga. Sigue. Si no, se va volando la paloma. Ay, siga. Lo hago. Ajá. Sigue, sigue. Cucurrucucú. Ajá, va muy bien. No llores. Atención. La letra es incorrecta. La letra correcta era cucurrucucú paloma. Cucurrucucú no llores. Las piedras jamás paloma. ¿Qué van a saber de amores? Por consiguiente, va a la piscina de la cribilla. Así es, el equipo verde entonces se coloca detrás de la bomba de agua y se preparan para acribillar al chico del equipo amarillo. Y Samir y yo decimos: ¡preparados! ¡Apunten agua! ¡Ajá! Ahí comienza a acribillar con esta bomba de agua, chicos. Y van cayendo las bombas de agua. ¡Mira! ¡Mira! ¡A la puntería! ¡Ahí cayó! El colegio verde gana 1 punto. Así es. El punto se lo llevó el equipo contrario, en este caso el verde, que ya está listo también para cantar. Y le preguntamos su nombre, caballero, encargado del canto en primer lugar. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis. Vamos entonces a pedir la melodía para Luis. Ajá. Adelante. Baila como Juana la cubana, sí, como Juana, sí, la cubana, sí. Pero que baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana, sí, como Juana, sí, la cubana, sí, pero que baila como Juana la cubana. Uno sí. Baila como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana. Baila Juana la cubana. Siga, siga. Sí, la cubana.
pero baila. Atención, la letra es totalmente incorrecta. La letra correcta era baila como Juana la Cubana. El ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana. Por consiguiente va a la piscina del acribillado. Vamos, bailando como Juana la Cubana se va el amigo del equipo verde a colocarse en el borde de la piscina. Ahí lo ayudan. Ok. Y los del equipo amarillo ya están listos para apuntar. ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Agua! ¡Uy! ¡Ahí comienza! ¡A ver! ¡No le han dado todavía! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Ay! El equipo amarillo gana al un agua, punto. ¡Al agua, verde! ¡Al agua, ya, ya. Al agua, al agua! Claro, hay que refrescarse. En este estudio está haciendo mucho calor. Chapuzón. Bueno, atención, preparado. Equipo amarillo nuevamente. Turno para la dama. ¿Cómo se llama usted? Verónica. Verónica. Muy bien, Verónica. Pendiente. Atención, silencio para escuchar la melodía. Y decimos a la una, a las dos y a las tres. ¡Mami, qué será lo que quiere el negro! ¡Mami, qué será lo que quiere el negro! ¡Mami, qué será lo que quiere el negro! ¡Mami, el negro está rabioso! ¡Quiere bailar contigo! ¡Bendícelo a mi papá! ¡Mami, el negro está rabioso! ¡Quiere bailar contigo! ¡Bendícelo a mi papá! ¡Mami, qué será lo que quiere el negro! Atención, ¡mami, qué será! La letra es incorrecta. La letra correcta es: mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo y decírselo a mi papá. Mami, yo me acuesto tranquila, me arropo pie a cabeza y el negro me destapa. Por consiguiente, a la piscina de la cribilla. Eso es correcto, me voy. Muchísimas gracias. Ya está colocada allí. Los chicos del equipo verde también están preparados. Y Samir y yo decimos: ¡preparados! ¡Apunten! ¡Agua! ¡Uy! ¡Cuidado con la dama! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Ay! 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 ¡Al agua, amarillo! ¡Un punto para el colegio verde! ¡Muy bien! Punto entonces para el equipo verde y nuevamente turno para ellos, Vanessa. ¡Turno del equipo verde! Ya tenemos entonces a esta chica preparada, que tu nombre es Islauris. Islauris está preparada para cantar y nosotros listos para decir ¡música, maestro! Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en el eco de tu voz, el único. Yo no soy esa mujer. Atención, la letra es correcta. Gana un punto el colegio verde. ¡Qué bueno! Se la sabía completica la amiga del colegio verde. Turno del colegio amarillo nuevamente, Samir. Se salvó el chapuzón la señorita del equipo verde. Bueno, atención, caballero. Ya dos de sus compañeros han cantado. Lamentablemente no han tenido suerte, así que puede estar aquí el chance del equipo amarillo. A la una, a las dos y a las tres, la melodía. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando estoy rock and rollando, soy la reina del lugar. Atención, la letra es correcta. ¡Woo! Un punto para el colegio amarillo. Muy bien, ¿cómo se llama usted, caballero? Raúl. Ah, Raúl, un aplauso para Raúl también nuevamente. A Raúl le gusta la plaga. Vamos a ver entonces cómo le van esta oportunidad al colegio verde. Ya tenemos a este chico preparado. Nombre, por favor. Jesús. Jesús. ¿A usted le gusta cantar, Jesús? Claro. Eso lo vamos a ver y vamos a ver si sabe la letra, que es lo más importante. Adelante, música. Ese hombre que tú ves ahí. Ajá. Vamos, 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 vamos. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante. Ajá. Siga, siga, siga. ¡Sigue! Improvise. Es un gran necio, un estúpido, ingreído, egoísta y caprichoso. Ajá, ¿qué va, qué va? Sigue, sigue. Atención, la letra es incorrecta. La letra correcta es: ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. ¡A la piscina! ¡A ser acribillado! Así es, Megabón, muchísimas gracias. Ya él está colocado allí, preparándose, se monta entonces en el borde de la piscina y los chicos del equipo amarillo preparados para... ¡Preparados! ¡En los bombazos de agua!
¿Preparados, Valeria? ¡Apunten! ¡Agua! ¡Uy, mira! ¡Ya de una sola vez! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Atención! ¡Hay un punto para el colectivo amarillo! Yo creo que hubo un problema. Un problema con la brújula del colegio amarillo. Me acribillaron a mí. ¿Qué pasó, Samir? Valeria, yo creo que fue un pequeño chapuzoncito que llegó hasta acá. Bueno, Valeria, eso es agua bendita, mi vida. Eso es para celebrar el nacimiento de ese bebé que viene por ahí. Amén. Nosotros entonces le decimos que aquí nadie se puede deprimir. ¿Ya tenemos el resultado? Sí, vamos. Atención. El colegio amarillo tuvo 3 puntos, pero el colegio verde también tuvo 3 puntos. Hay un empate y cada colegio se lleva 1 minuto. Ah, pero todo el mundo está contento, ¿vale? Claro que todo el mundo feliz y contento porque este minuto va para cada lado, sumando y sumando, Valesquita. Pero recuerda que aquí las cosas se definen rápidamente cuando llegamos a Cuidado con la torta. En este Mega Match siglo XXI. Atención América, porque empieza el bloque de desafíos aquí en el Mega Match siglo XXI. Por supuesto, el primero llega con Samir Bassi y el desafío del puente colgante. Así es, mucha concentración porque hoy tendrán 2 desafíos, el equipo verde y el equipo amarillo. El primero de ellos se presenta frente a todos ustedes, el desafío del puente colgante. Aquí equipo verde y equipo amarillo participarán con sus 3 chicos ya seleccionados. Atención, mucha atención. Ellos tendrán 2 minutos para estar colgados, suspendidos en la estructura metálica. 2 minutos de tiempo, en tiempo decreciente, irá a poner a prueba la fuerza, la resistencia y el coraje de estos chicos. Vamos a ver si están hechos de hierro de verdad. Así que el aplauso se den fuerte para los chicos del equipo verde. Bien fuerte ese aplauso, muchachos. Bien fuerte que se escuche. Y el aplauso también bien fuerte a los chicos del equipo amarillo. Muy bien. Atención, 2 minutos. Desafío del puente colgante. Invitamos con la ayuda de nuestro mega chico a que el equipo verde tome posiciones al igual que el equipo amarillo. Atención, señores, ahora sí voy a pedir un poquito de silencio a las barras para buscar concentración en sus compañeros. Muy bien, pedimos por favor al chico del equipo verde, exactamente al primero que está aquí, para que tome exactamente los puntos con su mano. Muy bien, ok. Igualmente al chico del equipo verde de acá de este ladito, ok, para que todos estén en posición perfecta. Amarillo también aquí, amarillo, ok, muy bien, ahora sí. Señores, los 2 minutos están en pantalla y comenzamos este duelo a la voz de Mega Match. Suena la campana y ya comienza el tiempo a correr. Son 2 minutos donde se pone a prueba la fuerza, la resistencia, sobre todo de los miembros superiores. Espalda, hombros, brazos, antebrazos y muñecas. Son 2 duelos, 2 desafíos que tiene hoy la competencia Intercolegios líder de la televisión. Los aplausos comienzan a hacerse sentir. Se escuchan los vítores. Las palabras de aliento. Cayó el primero del equipo amarillo, lamentablemente. Ahora quedan 2 para el equipo amarillo. 2 alumnos, 2 competidores. Cayó el segundo del equipo amarillo. No aguantó, cayó el primero del equipo verde. Quedan 2 del equipo verde, 1 del equipo amarillo. Y restan 53 segundos. Señores, cayó el segundo del equipo verde. Invitamos a que sus aplausos se hagan sentir con mayor fuerza, mayor determinación. Cayó el del equipo amarillo. Todavía no ha pasado el tiempo. Quedan 37 segundos. Vamos a ver si hay fuerza. Cayó, lamentablemente. Mega voz, algo oficial, el resultado de esta competencia. Atención, la competencia queda desierta, puesto que ningún alumno logró mantenerse en el desafío por el tiempo establecido. Ese aplauso bien fuerte, que se escuche.
Así es, América, y de inmediato les traemos otro desafío aquí en el Megamatch Siglo XXI. Se pone a prueba la fuerza y la resistencia de los dos colegios cuando llega Samir Bassi y el desafío de las torres. Así es, nos hemos colocado ahora en otro rincón de este mega estudio para poner a prueba nuevamente la resistencia y la fuerza de los chicos con el juego de las torres. Ya cada colegio ha seleccionado a su alumno o participante. Por el equipo verde está preparado Randy. Bien fuerte el aplauso para él. Así mismo es. Y por el equipo amarillo está preparado Miguel. Ok, Randy y Miguel. Miguel y Randy, ustedes a la voz de Megamatch tendrán 3 minutos en total para ir uno a uno liberando las torres, llevarlas a su mesa y el colegio que logre, en este caso, en los 3 minutos, liberar la mayor cantidad de torres, se llevará ese minuto para su colegio. Muy bien. Prueba de fuerza, de resistencia. 3 minutos en pantalla y comienza el desafío de las torres. A la voz, Randy y Miguel de Megamatch. Con muy buen pie ya inician Randy y Miguel su recorrido y su liberación de torres. Una a una van tomando las torres. Por supuesto, allí amarrados con las megaligas al poste de castigo. Vemos en estas primeras de cambio con un tanto de mayor velocidad a Miguel, pero Randy no se queda atrás. Randy y Miguel. Miguel y Randy con este desafío de las torres por 1 minuto más, 60 segundos, rumbo a esos 100 millones en el momento final, en el momento culminante. Ahí está Randy liberando otra torre. Miguel también ya puede notar cómo el cansancio va haciendo mella en cada uno de ellos. Poco a poco la condición aeróbica va mermando. La resistencia se nota. Son arrastrados por el piso. O son arrastrados por la liga sobre el piso. Pero no, no pierden esas fuerzas. Las sacan de donde no hay. Tratando de convertirse en héroes. Señores, tan solo quedan 5 torres. Miguel toma una más, quedan 4. Randy a punto de liberar otra también para su colegio. Vean cómo lucha. Otra más. Muy bien. Para Randy. Él celebra. Él mismo se da ánimo. Se da palmadas de pecho. Otra más para Randy y el equipo verde. Otra más para Miguel. Tan solo queda una. Aquí. Saca más fuerza. Nuestro buen amigo Randy y libera la última de las torres de liberación. Bueno, como pueden ver, señor director, en este plano abierto han sido liberadas todas las torres. Ha llegado el momento entonces de contabilizar, de hacer el conteo respectivo y para ello vamos con Daniel Enrique y con Valeria Castrillo. Así es, Samir. Bueno, contamos rápidamente cuántas torres de liberación trajo hasta su mesa el Colegio Amarillo. A ver, 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 torres trajo hasta su mesa el Colegio Amarillo. A ver, Valeria, ¿qué tienes por allá? Por aquí en la mesa verde veo muchísimas torres también que vamos a proceder a contar de inmediato. Me ayuda entonces el Colegio Verde. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 torres. Representamos a la Mega Más, resultado oficial de este juego. Oficialmente estas 17 torres le dan el minuto al Colegio Verde. Bueno, Colegio Verde celebra, ¿vale? Estoy contentísimo, pero ¿qué le vamos a decir al amarillo? Prohibido desanimarse, porque aquí no está todo dicho. Además, las cosas cambian con mucha velocidad, sobre todo cuando lleguemos al momento de cuidado con la torta. En este Mega Más, siglo XXI.
Atención América, continúan las emociones aquí en el Megamax Siglo XXI. Y ahora todo el mundo se pone a rodar y a rodar, porque llega Samir Basi con los troncófilos. Así es, rueda la alegría, la emoción y la diversión con este minuto, donde el equipo amarillo en esta primera parte tendrá como misión hacer girar los troncos locos. Señor director, ahí los pueden ver. El equipo amarillo con los troncos números 3, 5 y 6 a hacerlos girar. Mientras que por otro lado el equipo verde, con ese aplauso bien fuerte los presentamos, son los que tendrán que realizar la tarea de atravesar uno a uno los troncos hasta llegar al otro extremo del estudio y allí acumular la mayor cantidad de papelillos. Quien así lo consiga se llevará este minuto. ¿Será el equipo verde? Ajá. ¿O será el equipo amarillo? Ajá, así me gusta, mucho grito. Señores, los minutos en las pantallas de toda América. Ahí están, 1, 2, 3, 3 minutos. Ahí están, 3 minutos. Y ustedes me acompañan porque a la 1, a la 2 y a la 3 esto comienza. La voz de... Ahí está, comienza ya la primera parte de los troncófilos. Ya comienza el equipo verde a su transitar. 1 a 1 van saliendo los chicos, buscando el objetivo, que es acumular la mayor cantidad de papelillos. Resta todavía mucho tiempo, 2 minutos 40, tan solo han transcurrido 20 segundos iniciales de la primera parte. El equipo amarillo hace girar los troncos, el equipo verde luchando, tratando de mantener el equilibrio. Y además, por supuesto, su misión, la de acumular papelillo. 2 minutos 31 segundos, que se escuchen esos aplausos bien fuerte por parte de ambos colegios. Esas barras para aupar, para llenar de ánimo, de ese... calor a los chicos que hoy se la juegan por esos 100 millones de bolívares. Como siempre, la participación de ambos colegios tendrá como merecido final el poder participar en el castillo encantado, con el suspenso de los tejos, con cada una de las tareas y esos premios que tenemos preparados. Hoy se va ese automóvil rodando. ¿Para qué colegio se va? ¿Para el verde? ¿Para el amarillo? La moto también. 100 millones de bolívares en cada una de las estaciones acumulados así con la disputa de los minutos de los juegos. Señores, todavía no ha llegado ningún alumno del equipo verde hasta el otro extremo del estudio. ¡Mira vos! Atención, que para el tronco número 3. Muy bien, ahí nuestra... ¡Épale! Cuidado con el muchacho. La mega voz indica que para el tronco número 3 y llega el primer chico del equipo verde. Ahí llegó el segundo de cabeza. Se logra... reincorporar, ya se paró, arrojó el primer tobo, arrojó el segundo y sale el próximo. 1 minuto 10 de la primera parte, llegó, muy bien allí. Como sea, arrastrándose, haciendo el paso del gusanito. Otro poquito más de papelillo. Atención, que para el tronco número 5. Ok, ahora solamente gira un tronco, el tronco número 6. Un poco más fácil la tarea para el equipo verde, más libre el camino. Un solo tronco gira, gira y gira y gira. Y ustedes, como siempre, disfrutando de la competencia, líder en toda Hispanoamérica. Ahí, ahí, llegó otro más. Arroja un tobo, arroja el segundo, sale el próximo. Muy bien. Ahí está el muchacho, el moreno, arrojando ambos papelillos, ambos tobos con papelillos. Señores, últimos 17 segundos, últimos 15, últimos 10, ¡ay, ay, ay! Otro más que llega, recta final, quedan 6, quedan 5 segundos, quedan 4, 3, 2, 1, y suena la campana, indicativo que ha expirado el tiempo. Señores, ha estado súper divertida esta primera parte y sobre todo muy, pero muy movida. De nuevo vamos a vivir. Muy bien. Ya ustedes han podido observar lo que ha sucedido en esta primera parte. Estamos preparados entonces para el inicio de la segunda parte. Se invierten los papeles, se cambian los papeles. El equipo verde ahora serán los encargados de hacer girar los troncos. Ahí están, 3, 5 y 6. Mientras que el equipo amarillo tratará a toda instancia de cruzar los troncos locos y arrojar su respectivo papelillo ahí en ese recipiente del mismo color. Señores, 3 minutos igualmente a las pantallas de toda América. Ahí ya están colocados los 3 minutos y comienza la segunda parte de los troncófilos a la voz de Megamax.
sale ya el primero del amarillo. A ver, sigue, sigue, sigue. Cayó, rodó y continúa el siguiente allí. No ha podido en estas primeras de cambio el equipo amarillo. Ven allí como el moreno trató, pero no pudo. Es que no es nada fácil atravesar estos troncos porque giran con una rapidez increíble, accionada por los operarios del equipo verde. 2:35 restan aún de la segunda parte. Como siempre, la competencia intercolegios líder de la televisión, disputando otro minuto poco a poco en la sumatoria, buscando a un colegio ganador. Ese colegio tendrá hoy esos 100 millones de bolívares como premio en el momento final, momento culminante. Llegó el primero del equipo amarillo y arrojó algo de papelillo, poquito pero bendito. 2:11 restan aún de la segunda parte. El equipo amarillo buscando el equilibrio, atravesar los troncos sin caer. ¡Uy! ¡Llega! ¡No! Bueno, para todos la caída, pero ya se recupera rápidamente el chico del equipo amarillo. Incesante, uno tras otro, sin detenerse, así como la emoción. ¡Allá llegó! ¡Allá llegó! ¡Allá llegó! ¡Allá llegó! Uno tras otro, haciendo el back to back, el three to three. ¿Qué dice por aquí, verde? ¡Una bulla! ¡Una bulla amarilla! Así me gusta, alegría desbordada en este estudio. Ustedes que nos están viendo, pronto atención, pueden ser que para el tronco número 3. Protagonistas para toda América. Muy bien, ahora solamente giran los troncos 5 y 6. Llegó otro del equipo amarillo. ¿Qué pasó? No, hermano, es allá, no ahí. Cuidado. Así perdió el ojo el pirata. 1:09. ¡Ey, ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Allá! Eso es. Cuidado, que me asuste, hermano. Están daltónicos estos muchachos. Están viendo el verde, el amarillo, el verde. Atención, que para el tronco número 5. Muy bien, ahora solamente gira un tronco. Haciéndolo muy bien el equipo amarillo, aprovechando. Ya han llegado unos dos. ¡Ahí llegó otro más! ¡Allá llegó! ¡Allá llegó! ¡Allá llegó! ¡Allá llegó! Arroja el primer tobo, arroja el segundo, sale el próximo. Señores, 44 segundos en este preciso instante. Llegó otro más del equipo amarillo, uno tras otro. Haciendo el back to back, el three to three. ¿Qué dice por aquí, verde? ¡Una bulla! ¡Una bulla amarillo! Así me gusta, alegría desbordada en este estudio, el del Mega Match. Llega otro chico del equipo amarillo. Allá, va contra el backing. Se recupera, arroja un tobo, arroja el segundo. Los dos paticos indican en el marcador, 22 segundos finales. Ya bajamos de los 20, arroja un tobo rapidito que te quema, arroja el segundo, sigue acumulando papelillo el equipo amarillo, ay, 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 Maracay, recta final, ay no, ay no, ay no, ay no, mijo, Dios mío, ¿qué le pasa a estos muchachos? Señores. Bueno, ha pasado de todo, se han confundido los muchachos. Arrojando el papelillo donde no le corresponde. Pero atención, llegó el momento final, el momento de saber a dónde va a parar el minuto de los troncos filosos. Para ello vamos con Daniel Enríquez. Bueno, también confusión y risa aquí en esta segunda parte de los troncófilos. Contamos rápidamente las medidas de papelillo que logró traer hasta su contenedor el colegio amarillo. 1, 2, 3, 4 y 5 medidas. Por su parte, el colegio verde logró acumular en su contenedor. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medidas de papelillo en el colegio verde. Sin embargo, la voz oficial la tiene la Mega Voz y la escuchamos. A ver. Atención, definitivamente el minuto de los troncófilos es para el colegio verde. Bueno, familia, el colegio verde celebra. Le recordamos al colegio amarillo que no puede perder las esperanzas porque todavía falta mucha tela por cortar. Y cuidado con la torta. En este Mega Match siglo XXI. Atención, mucha atención América, porque el suspenso sube al máximo cuando aquí en el Mega Match siglo XXI, 3 colores, 2 alumnos y 1 minuto se pone en juego con el desafío del piso encendido. Así es, estamos listos ya en el estudio del Mega Match para este juego de mucha atención y sobre todo también de mucha emoción. Aquí los alumnos del color verde participan con su color, los alumnos del colegio amarillo participan con el suyo, pero atención porque estarán interceptándolos el color rojo.
Aquí los alumnos caminarán y avanzarán mientras pisen el cuadrante y acierten su color. De lo contrario, tendrán que regresar al comienzo del piso encendido. Por el equipo verde, ya ha sido seleccionado el alumno que tiene como nombre... Enrique. Un fuerte aplauso para Enrique, por el equipo verde. Pasamos la frontera y presentamos a la seleccionada por el equipo amarillo. ¿Su nombre, señorita? Yuneika. Yuneika, bien fuerte el aplauso para Yuneika. Por cierto, que tiene que tener cuidado con el piso encendido. No vaya a ser que se queme, señor director, porque hoy se trajo sandalia. Bueno, mucha suerte a ambos. Invitamos entonces a Enrique a acercarse acá, a Yuneika a acercarse. Y también le pedimos por favor a nuestra mega chica que se acerque para saber quién comienza con este piso encendido. Bien alto el dado y el piso encendido lo comienza el equipo amarillo. Muy bien. Usted se coloca aquí al frente, señorita Yuneika. Pedimos un ajuste de luz. Muy bien. Y la decisión es totalmente suya. Cuadrante 1, cuadrante 2 o cuadrante 3. Primer paso. Vamos a ver si es con el pie derecho. 1, 2 y 3. ¡Rojo! ¡Se ha quemado! No tan solo es un primer intento. Muy bien. Enrique, preparado. 1, 2 y 3. Un saltico, Enrique, por favor, un saltico. Ahí está, muy bien, verde. Ha acertado con el color verde. Muy bien, Enrique. Tenemos que seleccionar nuevamente a la 1, a las 2 y a las 3. Un saltico, Enrique. Otro más, amarillo. Por ese ladito, Enrique. Nuevamente, chance para Yuneika. Yuneika. Muy bien, de memoria, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, a ver, un saltico, Yuneika. Ahí está. Amarillo, bien fuerte el aplauso para Yuneika. Camino desconocido, Yuneika. Selección, cuadrante 1, cuadrante 2 o cuadrante 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Amarillo. Muy bien, Yuneika. En la primera te quemaste, pero ahora vas avanzando. Selección nuevamente. A la 1, a las 2 y a las 3. Amarillo. Muy bien, de 3-3, Yuneika, pero recuerda que si en esta próxima selección aparece o rojo o verde, a regresar. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Amarillo! Increíble, Yuneika. De 4-4, Yuneika. De 4-4. Vamos, Yuneika. Nuevamente, terreno desconocido. No quiero que con estas palabras bajes, pero si hay rojo o si hay verde en este paso, a regresar de nuevo. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Amarillo! ¡Increíble, Yuneika! ¡Increíble, Yuneika! 1, 2, 3, 4 y 5. De 5-5, Yuneika. Después de un comienzo desacertado. Yuneika... Quedan 1, 2, 3 y 4 cuadrantes frente a ti. Si los aciertas, te llevas el minuto. Todavía queda mucho terreno. A la 1, Yuneika. A las 2 y a las 3. ¡Verde, Yuneika! ¡Verde! Cuidado, cuidado. Ok, ok, muy bien, Yuneika. Gracias, gracias, Yuneika. Muy bien. Ok. Nuevamente de turno para el equipo verde. Preparado, caballero, ya usted conoce el primer cuadrante. Vamos a ver si tiene buena memoria. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, muy bien. Enrique, ese aplauso bien fuerte para Enrique. No mire hacia atrás, Enrique. Es todo suyo, decisión unipersonal. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Uy, rojo! Se quemó Enrique. Nuevamente, Yuneika. Vamos a ver ahora si demuestra buena memoria. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, Yuneika, un saltico, ok. Nuevamente, a la 1, a las 2 y a las 3, Yuneika. Muy bien, de memoria, Yuneika. Demostrando buena memoria. Ya usted conoce este terreno, ya lo pisó. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, Yuneika. Muy bien, Yuneika. No te quiero meter presión, pero más rápido aún. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, Yuneika. Se está acordando. Debe ser muy bueno usted en los exámenes, ¿no? Ok, de nuevo, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, Yuneika. Yuneika, Yuneika, Yuneika.
Vamos a ver si tienes suerte en este paso, Yuneika. A la una, a las dos y a las tres. ¡Uy, rojo, Yuneika! ¡Rojo se quemó! Vamos, Enrique, nuevamente, hermano. A la una, a las dos y a las tres. Ya lo conoce, Enrique. A la una, a las dos y a las tres. Ahora sí, Enrique. Tanto da el agua al cántaro hasta que se rompe. A la una, a las dos y a las tres. ¡Otro paso! ¡Uy, se quemó, Enrique! ¡Se quemó! Enrique, memoria, memoria, hijo mío. Yuneika, de nuevo, a la una, a las dos y a las tres. Muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Sigue a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, Yuneika! ¡Ay, Yuneika! ¡Ay, Yuneika! ¡Ay, ay! ¡Acordarse! ¡Acordarse! ¡Rápido! ¡A la una! ¡A la dos y a las... ¡Uy, verde, Yuneika! ¡Está fallando la memoria! ¡Vamos, hijo mío! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Siguiente paso! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ok! ¡El próximo paso! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, Enrique! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Uy, se quemó Enrique! ¡Cuidado! ¡Yuneika, nuevamente! ¡Vamos! ¡Todo suyo! Vaya dando pasitos, vaya dando pasitos. Usted sabe, utilizando la memoria. Ok, de nuevo. Muy bien, Yuneika, otro más, Yuneika, otro más. Usted conoce este terreno, ya pisó por allí. Muy bien, Yuneika. Muy bien, Yuneika. Otro pasito más, Yuneika, vamos. A la una, a las dos y a las tres. Ahí, Yuneika, duda. Muy bien, Yuneika, Yuneika, Yuneika. Terreno desconocido, no hemos pisado estos tres últimos cuadrantes. Yuneika, decisión totalmente suya. A la una, a las dos y a las tres. ¡Muy bien, Yuneika! ¡Muy bien, muy bien! Señores, América, ¿estás a dos pasos de conseguir el minuto o estás tan solo a uno de volver al comienzo? A la una, Yuneika. A las dos y a las tres. ¡Ay, se quemó, Yuneika! Vamos, hermano. Vamos, Enrique, arriba, 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 Enrique. Sigue avanzando, usted lo conoce. De memoria, Enrique, muy bien. Otro pasito más, Enrique, muy bien. Ahora a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué pasó, Enrique? Está dudando, Enrique, ay. Ajá, ay, un pasito, ay. Véngase, Enrique. Yuneika, nuevamente, vamos, Yuneika. Vamos a ver si... Ok, muy bien, amarillo. Amarillo nuevamente. Amarillo nuevamente. Amarillo. Usted ya pisó por acá, muy bien. Se está acordando a la perfección. De nuevo, Yuneika. Uno, dos y tres. Muy bien, ay. Yuneika estaba así, quedaba el pasito. Uno, dos y tres. Muy bien, Yuneika. Muy bien, Yuneika, está a dos pasos nuevamente de conseguir darle el minuto a su colegio. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, Yuneika. Yuneika, decisión final. Estás a un paso de dar el minuto a tu colegio. Yuneika, el redoblante se escucha. Toda América pendiente, usted en su casa quiere saber si en este paso Yuneika se lleva el minuto. A la una, a las dos y a las tres. ¡Amarillo! Y automáticamente el minuto del piso encendido es para el colegio amarillo. Yuneika, me hace un abrazo, mi vida. Un beso y a celebrar con tus compañeros allí. Colóquese con todos los que la acompañan hoy. Atención al equipo amarillo, como lo dice nuestra megavoz. Se lleva este minuto, pero todavía aquí queda muchísima tela que cortar. Y más aún cuando llega el momento de cuídalo con la torta, donde todo puede cambiar. En la competencia Intercolegios, líder de la televisión, el Mega Match siglo XXI. Estamos nuevamente en la Megateca. Bien, la fiesta continúa en este Mega Match con las estrellas del momento. La Megateca es para recibir a un consentido. Él es el bebé, bebé del reggaetón. Y nos trae la leche fría.
Oye, vale, y ese panita, lo de reggaetón, me cuenta que se porta muy bien. Oye, bebé, ¿y de dónde vienes tú? ¿De qué país vienes tú? Yo vengo de España, amiguito. Un fuerte aplauso, mira, desde tan lejos, ¿ah, Valesquita? Mira, bebé, pero además me encantó cómo hacía este pasito de reggaetón, como es la vueltica, vamos a hacerla. Mira. Mira, págame la música. Ajá, vaya. Venga, págame la música. Okay. Vamos a bailar. Págame la música. ¿Cómo es la vueltica, la vueltica? Dice, dice. El bebé reggaetón. Ah, ah. El bebé reggaetón. Ah, ah. El bebé reggaetón. Ah, ah. El bebé reggaetón. Dice. Vamos hasta abajo. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. Hasta abajo, papi. Hasta abajo. ¿Cómo se llama entonces? ¡El bebé reggaetón! ¡Vamos! ¡La bulla! Y la finalísima con otros 100 millones de bolívares en premios en este Mega Max siglo XXI. Muy bien, América. Llega otro momento interesante aquí en el Mega Max siglo XXI, porque llega Samir Bassi con las puertas del terror. Así es, estamos listos, preparados para asustar, no, no, más bien para divertir a todos ustedes en América. Como pueden ver, están ya listas, preparadas para abrirse una a una estas 10 puertas del terror, de la A hasta la J. Son 10 puertas, atención, son 10 alumnos. 5 del amarillo y 5 del verde. ¡Está bien, su aplauso! Así me gusta. Muchachos, ya saben, ustedes tienen una cantidad de tiempo determinado, 2 minutos 30, para encontrar la puerta donde esté el minuto. Aquí nos encontramos y nos acercamos a nuestra bella modelo, quien va a lanzar ese dado bien altote, bien fuerte en mi vida, para saber quién comienza. A la 1, a la 2 y a las 3. Y comienza las puertas del terror. El equipo amarillo, amarillo. Muy bien, epa, ya va, hermano, epa, ¿dónde vas tú? Tú estás loco, ya va, deme la llave. No sea atorado, hermano. Mire para allá, tranquilo, tranquilo, con calma, tranquilo. ¿Está asustado? Vale. Ah, mucho cuidado. Bueno, atención, atención, mucha atención. Mirando para allá, 2 minutos 30 en las pantallas. Ya vamos a ver colocado el tiempo, 2 minutos 30, muy bien.
Atención, usted comienza a apurarse y a correr a la voz de Mega Match. Rápidamente, agarra la llave y comienza a abrir la puerta. Una a una. Abre la puerta A, no abre la puerta A. Puerta B. No abre la puerta B. La puerta C, abre esa puerta. Abre. Sí, se abrió bien. ¡Épale! ¡El lobo! ¡El lobo será! ¡Cuidado, hermano! Ok. Se fue el lobo. Se fue el lobo y nos quedamos nosotros. Atención. Preparado el primero del equipo verde. ¿Está listo? Sí. Póngase los lentes. Muy bien. Mirando para allá. Restan 2 minutos 19. Y decimos para que usted salga a correr. Mega Match. Rápidamente. Toma la llave número 2. Y comienza la búsqueda. No abre la puerta A. Puerta B, abre o no abre la puerta B. Vamos, intente, intente. No abre la puerta B. Puerta D, porque ya la fue. La C se abrió. Rápidamente. Restan 2 minutos 4. Puerta E. No abre aparentemente. Puerta F. 1 minuto 59. Allá abajo de la barrera. Vamos a ver. Puerta G. Abre la puerta G. 1 minuto 53. La puerta H. A ver si abrió. Yes. Yes. ¡Épale! ¡Cuidado, hermano! ¡Épale, brujito! ¡Déjelo quieto! ¡Déjelo quieto, hermano! Bueno, atención. ¿Está listo, hermano? ¿Dónde está la barra del equipo amarillo? Muy bien, así me gusta. Mucho ánimo, mucho ánimo. Hermano, todavía queda suficiente tiempo. Queda 1 minuto 49 segundos. ¿Preparado? Ponga la manito aquí y decimos ¡Mega Match! ¡Rápidamente! ¡Puerta A! ¿Abre o no puede abrir la puerta A? ¡No abre! A ver, el hombre tiene el cabello largo. ¡Puerta B! ¡No abre la puerta B! ¡No abre la puerta D! ¿Abre o no abre? A ver, yo creo que sí. ¡No, no! ¡A ver! No abre, no abre, la puerta E. A ver, intente, intente. Ahí, ahí, como que abre, E. ¡Épale! ¡El payasito! Mira, lo llenó de todo. Pero déjalo quieto, hermano, mira. Hermano, mira, le dieron tratamiento. Tratamiento capilar. Bueno, ¿usted conoce el... ¿Usted conoce la cucaracha? Ah, bueno, se la presento. Hermano, viendo para allá. Salude, salude allá a su mamá, a su papá. 1 minuto 27 y decimos, mano en ya, aquí, ponga la manito, y decimos, Mega Match, rápidamente, puerta A, buscando el equipo verde llevarse el minuto, abrirá la puerta con el minuto, abrirá la puerta, donde tiene ese letrero gigante, 60 segundos, puerta F, no abre tampoco la puerta F, puerta G, tampoco abre la puerta G, tiene que ser alguna de estas dos, la I. La I no abre, tiene que ser la J. La A, juro, la J. Cuidado, hermano. ¡Yeah! ¡Épale! ¿De qué lo llenaron, pabé? No, no, no. Huele rico, hermano. Tranquilo. Huele como a compota. Ok, preparado, señor. 1 minuto 3 segundos. Nuevamente chance para el equipo amarillo. Usted puede abrir la puerta porque tiene suficiente tiempo. 1 minuto 3. Puerta. Esperando que se abra. 1 minuto 3 segundos de tiempo y decimos Mega Match, rápidamente. Puerta A, no abre la puerta A o sí abre. Vamos a ver. No abre la puerta A. Puerta B, abre la puerta B. No abre tampoco, tensión, emoción. No gaste los segundos, hermano mío. Rápido con eso. Puerta F, a ver. Puerta F, no abre, puerta G. A ver, abrirá la puerta G. Sin miedo, sin miedo. A ver, 10. ¡Ey, Draculín! ¡Se para el tiempo, Draculín! ¡Déjelo quieto, hermano! ¡No se ensañe! ¡Déjelo quieto! Tranquilo, todo bien, todo chévere. Menos mal que le pusieron allí maquillaje waterproof. Ok, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Cómo se llama? Pedro. Pedro. Pedro, viendo para allá. Pedro. ¿Pedro tiene miedo? No. Ok, Pedro. 41 segundos y decimos... ¡Mega Match! Rápidamente salió Pedro. ¡Puerta A, Pedro! ¡Puerta A! ¿Abre o no abre la puerta A? No abre la puerta A. Puerta B, ni siquiera entraba la llave. Puerta B, entra pero no abre la puerta. Puerta D, a ver. ¡Ey, hermano! ¡Duro! ¡Sin miedo! ¿Qué pasó? Que está como temblando. ¡Abrió! ¡Ey! ¿Quién es este? ¡La momia! La momia loca. Bueno, señores. Quedan 24 segundos. 24. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. ¿Dónde está la barra del equipo amarillo? Ricardo, tranquilo, hermano, tranquilo, cuidado con la cucaracha que muerde o pica.
Tienes 24 segundos, suficiente tiempo para encontrar abrir la puerta. Recuerden aquí, lo importante es abrir la puerta del minuto. Y decimos, ¡Mega Match! ¡Rápidamente salió! ¡Puerta A! ¡Introduzca la llave duro! A ver, no abre la puerta A. ¡Puerta B! ¡Introduzca esa llave duro, sin miedo! ¡Abre la puerta B! ¡No abre! ¡Puerta F! 12 segundos, tampoco. ¡Puerta I! 9, 8, no abre, rápido, intente nuevamente, por allá, esa no, allá. Puerta B, señores, 2 segundos, se abrió, y el minuto. ¡Ya! Y atención, atención, porque en el último segundo, el colegio amarillo se lleva el minuto de las puertas del terror. Bueno, en el último segundo, como lo acaba de ratificar nuestra mega voz, se llevó al equipo amarillo el minuto. Así se alza el hombro. Así también nosotros gozamos con la competencia intercolegio, líder de la televisión, el Mega Match. Examinar los conocimientos de los muchachos del Colegio Amarillo y del Colegio Verde. Cuidado con la torta. Pero antes, Mega Voz, nos encantaría saber cómo va la competencia hasta este momento. Hasta el momento, el Colegio Amarillo acumula 3 minutos. Pero el Colegio Verde también acumula 3 minutos. ¡Ah! Se pone mucho más emocionante la competencia. Estamos empatados, así que esto se define en este momento. Cuidado con la torta. Vamos entonces a aplicarle las reglas rapidito. Cada respuesta correcta vale 20 segundos. El que oprime primero el botón rojo tiene derecho a contestar. Si lo hace correctamente, se lleva los segundos y le da un tortazo al contrario. Pero si contesta de manera incorrecta, va a recibir un tortazo y los segundos se los lleva el contrario. Hay una pregunta muy importante cuyo valor es 40 segundos. Y la respuesta es de verdadero o falso. Yo creo que ellos no me escucharon las reglas. Están muy emocionados, están desesperados por comenzar. Así que llamamos a los primeros estudiantes. Ahora sí, todo el mundo calladito, todo el mundo concentradito, ¿verdad? Para que las megachicas nos saquen los cartelones de queso plano. Primera pregunta dice así. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Amarillo. 3.600. Correctísimo, amarillo. Torta para el equipo verde. Los segundos se los lleva el amarillo. Está clarísimo. Segunda pregunta. Buen comienzo para el amarillo. Vamos a ver cómo le va al verde en esta oportunidad. ¿Qué fuerza atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra? 3, 2. Atención, el colegio amarillo sopló. Lamentablemente recibe un tortazo por esa sencilla razón. ¡Riquísima esa torta! Y los segundos se lo llevó el verde. Tercera pregunta, menuda responsabilidad. 40 segundos que se ponen en juego, ¿ok? La respuesta es de verdadero o falso. Mucho silencio en el estudio. Dice así. La mayor tableta de dulce de leche, ¡qué rico!, llegó a tener un peso Guinness de 700 kilogramos. ¿Esto es verdadero o falso? Amarillo. Falso. ¿Usted vio esa tableta de dulce de leche? Pareciera que sí, porque esa respuesta es correcta. Suerte para el equipo verde. 2 segundos se los lleva el amarillo. Es falso. Pesaba 900 kilogramos. Un poco más. Cuarta pregunta. 2 chicas que se enfrentan. Ojalá que ese pelito no se llene de mucha torta. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Verde. Atención, el colegio verde sopló. Y no la dejaron contestar, a lo mejor se sabía la respuesta. Lamentablemente, amiga, con esa cara tan linda, ¡a comer torta! Muy delicada la señorita del colegio amarillo, se le agradece y se llevó los segundos. La respuesta era Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. A ver, un poquito de silencio, calmen las emociones. Ok. Quinta pregunta. Matemáticas. La amiga puso muy mala cara, así como que por favor no. Pues sí. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? 8. Atención, ambos colegios soplaron.
receta para todo el mundo. A ver, primero come el caballero. Ay, solamente la naricita. Y a ver, la señorita. Toda la carita. Y la señorita del colegio verde había contestado bien. Era 8, pero soplaron, así que lamentablemente perdieron los segundos. Es importante el silencio, muchachos, porque la amiga del colegio verde había contestado correctamente, ¿ok? Groenlandia es la isla más grande del mundo. 40 segundos de juego. Está ubicada en lo alto del gran océano Atlántico. Esto es, ¿verdadero o falso? Verde. Falso. ¿Y el amigo dice que no? Pues el amigo está en lo correcto, porque esa respuesta es incorrecta. Amiga del verde, voy a comer torta. Espero que no esté a dieta y espero que le haya gustado porque estuvo sabrosísimo el tortazo. La respuesta era verdadero. Séptima pregunta. Vamos con biología. Está fácil. ¿Cuál es el intestino más largo del cuerpo humano? 3, 2. Hay dos intestinos nada más, ¿ok? 1. Verde. Delgado. Ay, claro, amiga. Torta del equipo amarillo otra vez. Los segundos se los llevó el verde. Delgado. Octava pregunta. Se le está derritiendo la torta. Mire, te quedó hasta con estilo ese pedacito ahí, tantito, ¿verdad? Está contento. Come torta, pero está contento. No importa. ¿Qué nombre recibe el médico especialista en la vista? Verde. Oftalmólogo. Correctísimo, verde. Turno del colegio amarillo de comer torta. Hasta el cabello se lo llenó. Uy. Te quedó súper linda la torta. Te luce y tu mamá está muerta de la risa en la casa ahorita, así que relájate. Última pregunta, 40 segundos de juego. La especie de sable curvo que usan los turcos y los árabes tiene el nombre de yegazán. ¿Verdadero o falso? Amarillo. Falso. ¿Usted ha visto ese sable curvo? No, ni idea. Pero ¿sabes qué? La pegaste. Esa respuesta es correcta. Torta nuevamente para el equipo verde. Los segundos se lo llevó el amarillo. Era falso. Venga vos, cuéntanos cómo queda la competencia. El equipo verde tuvo 3 aciertos de 20 segundos que suman 60 segundos y se transforman en un minuto. Más 3 minutos acumulados hacen un total de 4 minutos. Por su parte, el equipo amarillo tuvo 2 aciertos de 20 segundos que suman 40 segundos. Más 3 aciertos de 40 que suman 120 y se transforman en 2 minutos y totalizan 2 minutos 40. Más 3 acumulados hacen un total de 5 minutos 40 segundos. El equipo ganador es el amarillo, Unidad Educativa Privada Bicentenario de Turmero, Estado Aragua. Y yo estoy segura que el Estado Aragua ahorita está celebrando en una gran fiesta porque estos muchachos hoy se pueden llevar de la Casa Encantada de la Piscina 100 millones de bolívares en premio. Yo le voy a recomendar a toda Hispanoamérica que no se me muevan de allí porque al regreso es que se pone buena la cosa aquí en el Megamatch Siglo XXI. Atención América, momento culminante, momento final de nuestra emisión. Me encuentro acompañado de la profesora Yasmín Belisario, quien en representación de la Unidad Educativa Colegio Madre María de San José. De San José de Tiznado, Estado Guárico, hoy participante de esta emisión, recibe este certificado que los hace acreedores, profesores y muchachos, con un fuerte aplauso de un espectacular televisor de 20 pulgadas y un también espectacular DVD. Profesora, la veo así como asustada, no está asustada, ¿verdad? No, todavía asustada. Muy contenta, ¿verdad? Feliz. Un aplauso para la profesora, un aplauso para usted mismo de nuevo, un beso, profesora, un beso en el cachete. Gracias, profesora. No se vaya. Y en este momento llega otra belleza que es Valesca Castrillo para el momento final. Gracias, Samira. Así es, nuevamente me encuentro en la Casa Encantada de la Piscina, que siempre está muy lista para entregar 100 millones de bolívares. Nosotros también muy listos, Maracay celebrando porque tiene sus representantes aquí en el Megamax, que hoy se van a hacer millonarios y nosotros de inmediato vamos a llamar al alumno seleccionado
para intentar abrir todas esas puertas. Se llama José Gregorio Villegas. Ahí viene muy animado. Él tiene 17 puntos de promedio. Además, un muchacho de buen estudiante, que eso es muy importante. Y yo te voy a recordar, José Gregorio, vente para acá que yo no muerdo, que tienes 5 minutos 40 segundos para hacer las tareas que te voy a narrar a continuación. Acompáñame. En la primera puerta está la dulcería. Allí deberás colocarte el gorro y el delantal y con una manga repostera rellenar todos los profiteroles que se encuentran en la bandeja. Si lo logras, se lleva una batidora, una licuadora y una plancha a vapor. Sale inmediatamente, se supera en la piscina de pelotas para encontrar el tejo. Si sale rojo, pierde el premio. Si sale amarillo, lo conserva. Pero si sale verde, se lo lleva por partida doble. Avanza hasta la siguiente puerta. Allí se encontrará con el laboratorio. Se coloca la bata y los lentes. Deberá llenar 5 tubos de ensayo con un color específico y luego combinar correctamente los reactivos alcalinos que generarán una explosión. Si lo logra, se lleva un magnífico DVD y un televisor. Sale, se sumerge en la piscina de pelotas. Se encuentra el tejo. Abre la próxima puerta. Allí se encontrará con el manicomio. Deberá esperar que los 3 alumnos locos logren desatarse de su camisa de fuerza para poder avanzar. Si lo logran, se llevan un espléndido horno de microondas y una cocina. Sale, se sumerge en la piscina de pelotas y encuentra el tejo. Continúa hasta la siguiente puerta y se encuentra con el palacio de las cartas locas. Allí deberá armar una pirámide de cartas con una base de 3 triángulos. Si lo logra, se lleva una estupenda nevera. Sale, se sumerge en la piscina y busca el tejo. Avanza hasta la próxima puerta. Allí se encontrará con el altar. Deberá vestir al alumno con un traje de novia, colocándole zapatos, vestido, maquillaje, velo y por último el buque. Si lo logra, se lleva una lavadora y una secadora. Sale y de nuevo se sumerge en la piscina y encuentra el tejo. Abre la próxima puerta, entra en el sector de la moto, busca la llave que prende la moto de las que están en el panel, probándolas una a una, la enciende y gana una espectacular motocicleta. Sale, se sumerge en la piscina, encuentra el tejo, prueba la llave en la última puerta, la abre, sale corriendo, hace sonar la corriente del automóvil. Si lo consigue, se lleva el automóvil nuevecito, 0 kilómetros. Ok, José Gregorio Villegas ya sabe todas las actividades, todas las tareas dentro de la casa. Simplemente nos falta pedirle a Samir Basi las llaves que abre las puertas para poder empezar esta importante misión que tiene José Gregorio hoy. Así es, gracias, Valesquita. José Gregorio, aquí está lo más importante, que son las llaves. Mucha suerte, tienes un tiempo apreciable para que te sepas conducir con velocidad. Toda la mesa está servida, 100 millones de bolívares, momento culminante y la belleza, la más sensual de este programa, nos dice la palabra clave que es... ¡Venga más! ¡Sale rápidamente José Gregorio! 5 minutos 40 que empiezan entonces a correr en este momento, José Gregorio. Vamos a aprovechar cada segundo. Trata de que esos movimientos sean a toda velocidad, que esas manos se muevan. Ahí está. Como estás haciendo, que ya encontraste la primera llave que te lleva a la dulcería. Y vas entonces a rellenar los profiteroles con la crema, pero primero te pones el delantal y el gorro. Sí, con mucha velocidad, santa velocidad, José Gregorio se está conduciendo en la primera estación, que es la de la pastelería. Ahí está, Valesquita, estará bien resueltas esos profiteroles. Ahí están esos profiteroles, pero corre a la piscina. ¡Ey, corre el tejo, hermano! ¡El tejo, el tejo, el tejo, el tejo, el tejo, el tejo! ¡Tejo, tejo, tejo! 4:49, rojo. Rojo, pierde una batidora, una licuadora y una plancha a vapor. ¡Rápido! ¡No importa, José Gregorio! ¡Vamos, vamos entonces a conseguir! ¡La encontró, Vanessa! ¡Esta llave, ya la encontraste, qué bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recuerda, bata, bata y lente de protección! ¡Bata, bata! ¡Ok, rápidamente! ¡Lentes también! ¡Los lentes de protección! Para que cuando se realice la explosión o cuando haga explosión, estés protegido y contamos todos contigo. ¿Cuántas son? Cinco. Gregorio, uno, dos. Vamos, José Gregorio. Rápidamente. Tres, cuatro. 100 millones de bolívares. Está en la segunda estación. Cinco. Bravo, José Gregorio, la piscina. Dale, tranquilo, hermano, que eso no tengas miedo. No tengas miedo. Esto no muerde. Vamos, vamos, vamos. Que sea verde, que sea verde, que sea verde para que duplique. Que sea verde. Y amarillo, está bien. Se lleva un magnífico DVD y un televisor. Ok, José Gregorio, la tercera puerta, tercera tarea que vas a realizar es dentro del manicomio. Están tus 3 compañeros loquitos apurándote para que los logres simplemente observar mientras ellos se desatan de las camisas de fuerza. Vamos, Gregorio, que vas muy bien de tiempo. 3 minutos 40 segundos restan en este momento. Suficiente tiempo para hacer todas las tareas que quedan dentro de la casa encantada de la piscina. Muchos premios que todavía te puedes llevar para Maracay. Así que a ponerse pilas, a mover esa mano, a conseguir esa llave que ya encontraste.
Muy bien, José Gregorio, ya prácticamente. Ahora sí, tus compañeros comienzan a desatarse. Rápidamente, con la camisa de fuerza allí, con los dientes, con lo que sea. El primero de los chicos está ya a punto de desatarse. A ver, resta 3 minutos 6 segundos en esta tercera estación. Vamos, José Gregorio, tienes muchos premios todavía delante de ti para tu colegio que ha depositado la confianza en tus manos, en tu rapidez, en tu nombre, santo nombre, José Gregorio. 2 minutos 50. Vamos a ver, José Gregorio. A ver, ¿qué pasó? Todavía nada que logra desatarse, ninguno de ellos. 2 minutos 39. Se ha puesto bien difícil esta estación y esta tarea para el equipo amarillo. Se les ha complicado la tarea con las camisas de fuerza que parecen estar bien amarradas y todavía no han descubierto el truco para zafarse de ellas con mayor velocidad. En este momento restan 2 minutos 18 segundos, así que muchachos, a ponerle rapidez, a encender esos motores o a ponerle mayor velocidad porque el tiempo transcurre y todavía quedan tareas que realizar dentro de la casa encantada de la piscina. Ok, el velcro con los dientes, volteate para que te ayuden. Ahí está, muy bien. Ahí ya el primero de los loquitos logró desatarse y él va a ayudar a sus compañeros. Quedan dos loquitos amarrados, vamos. ¿Cuánto resta, Valesca, de tiempo? Todavía resta un minuto 41 segundos. Vamos, queda uno. Ok. A ver, rápido, para que José Gregorio salga corriendo a buscar otro tejo en la piscina. Vamos, José Gregorio, ahora sí, José Gregorio, buscar el tejo. Ahora viene el tejo. A ver, ¿qué pasó con el tejo? Creo que se me ahoga. Gregorio, rápido. ¡Y es verde! ¡Ahí está verde! Se lleva dos hornos, microondas y dos cocinas. Muy bien, José Gregorio. Vamos entonces, cuarta puerta. Vamos al Palacio de las Cartas Locas, donde vas a tener que armar una pirámide de cartas cuya base es de tres triángulos. Tres triángulos. Es posible. Ya encontraste la llave, José Gregorio. Muy bien. Rápido. Vamos entonces a empezar a armar triángulos. Con esas cartas bien equilibradas, primer triángulo, muy bien. Uy, pero no las tropieces para que no se te caigan. 40 segundos en este momento. Vamos, Gregorio, puedes terminar esta tarea. Vamos. Velocidad. Segundo triángulo. Solamente queda uno de esta fila para comenzar entonces la siguiente. Vamos, Gregorio. Ahí dice tu colegio que sí se puede. José Gregorio, 19 segundos, José Gregorio. Perfecto. A mover un poquito las manos más rápidas. 15 segundos, José Gregorio. Vamos, José Gregorio. Vamos, sí se puede, José Gregorio. 10 segundos. Ahí está. Uno más. Una basecita. Vamos, José Gregorio. 3 segundos. Y. A ver. Cuenta la Mega Voz. Se llevan para acá y un magnífico DVD, un televisor, dos hornos microondas y dos cocinas. Así que aquí nos estamos esperando, como siempre, la competencia Intercolegios Líder de la Televisión, donde puedes convertirte en héroe de tu colegio. Así es, nosotros los invitamos a que la semana que viene vuelvan a acompañarnos porque traeremos más música, más premios y más colegios en la competencia intercolegial número 1 de Hispanoamérica que se llama Mega Match Siglo XXI. ¡Chao!